Estamos en comunicación con José Colobato, él es presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. Colobato, muchas gracias por atendernos y bienvenido a esta edición de Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el objetivo es seguir analizando esto que ha ocurrido hoy y la medida que anunció el Gobierno Nacional, en el que en la explicación indican que esto afectará a 11 empresas de la República Argentina. ¿Por qué los productores hoy deciden manifestarse y además asegurando, ¿no?, que sí son afectados por esta medida? Sí, es una afectación directa e indirectamente. Uh-huh. Es decir, lo que pasó en Gualeguaychú es una sumatoria de lo que viene aquejando al productor. Creo que esto sería la gota que rebasó el vaso. Si hacemos memoria, tuvimos problemas con la carne, con la vaca tibachina, acá en Entre Ríos puntualmente, donde frente a un invierno hubo productores que, en contra de su voluntad, dejaron que se muriera esa vaca en el campo. Es decir, viene con el aumento de los combustibles, el no conseguir una cubierta, se tiene que ir a otra provincia porque acá en el río no hay para seguir con una trilla. Hay varios aristas que confluyen para que la gente, el productor, esté muy enojado y marchara, en este caso acá en Gualeguaychú, que fue el puntapié, como siempre en el sur entrerriano, es un productor muy movilizado, donde no le gusta pedir las cosas de rodillas, sino que todo lo quiere hacer con la dignidad, de pie, y manifestarse. Creo que hoy a la vista está, por las imágenes, que el productor mostró su bronca, marchó, dijo lo que tenía que decir, y creo que va a ser un efecto dominó para muchas rurales, en el caso mío, para que sigan en esta lucha. Creo que esto recién empieza. Si el gobierno sigue insistiendo con paliar toda la fiesta que ha provocado sacando de la misma olla, que es la del campo, creo que va en un camino que no es el correcto. Y también creo que tiene que empezar a terciar nuestro gobernador. Él tiene que ponerse al frente de los productores entrerrianos y decirle al gobierno nacional que no es el camino, como ya lo hicieron otros gobernadores, en el caso del gobernador de Santa Fe, el gobernador de Córdoba, que inmediatamente cuando el gobierno sacó ese decreto... Sí. Sí. Pero para poder comprender también, usted allí nombró una serie de situaciones que afectan al productor justamente por lo que implica de costos, ¿no?, para llevar a cabo esta producción. Pero concretamente, esta medida que se anunció desde el Gobierno Nacional, que es la quita en un 2% de derechos de exportación a dos subproductos de la soja, ¿cómo impacta esto en los pequeños productores o los productores que usted representa desde la Federación de Asociaciones Rurales? Es que hay una transferencia de esos, tanto molinos harineros como aceiteros, impacta directamente en el precio del grano. Es decir, toda esa retención no la absorben la industria, se la transfieren al productor. Es decir, esa es la bronca generalizada. O sea, es un costo directo que ya suma a otro más de lo que tiene el productor. No sé si soy claro con eso. Sí, ahí está, perfecto. Lo que ustedes temen, en principio, es que se traslade al productor lo que estas empresas pagarían más, ¿no? Es así, concretamente. Claro, y en un contexto que venimos de una emergencia por sequía en esta provincia, una sequía histórica, entonces también eso altera más los ánimos, donde el productor, a pesar de que hoy ya la sequía terminó, gracias a Dios, pero hubo gente que en su momento perdió el maíz la soja de segunda, de primera, el maíz de segunda, o sea, distintas zonas se fue golpeado la producción, como también la gente del tambo ya liquidó las reservas que habían preparado para el invierno. Es decir que, bien, es como te decía al principio, es una sumatoria de estas medidas que con esto confluye en su totalidad lo que viene pasando el productor. José Colobato, presidente de FARER, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias. Hasta luego. Por supuesto.